gracias, muchas gracias a todos. Yo soy el doctor Eduardo Sholkoff. Soy profesor asociado en Northwestern. Ya van a ver cuando empiece mi presentación, yo me voy a presentar. Queremos sí aprovechar lo más posible al doctor Jimmy Woodman y para eso yo voy a traducir para él. Doctor Jimmy Woodman, I was presenting myself briefly, but I want as quick as possible to start with this, your presentation, then you have as much time as possible for that. Les voy a presentar al doctor Jimmy Woodman. El doctor Jimmy Woodman es el Chief Medical Officer de Immunotech. Fue jefe de residentes de emergencia en McGill University. Es profesor todavía, es docente de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. La Universidad de McGill, una de las universidades a nivel de Harvard o de cualquier otra universidad como Oxford o Cambridge en Canadá y por largo la escuela de medicina más importante y más famosa de Canadá. El doctor es un conferencista y autor de libros especializados en estrés oxidativo, glutatión y la célula. Con ustedes el doctor Jimmy Woodman. I was only telling that you are specialized in cell, stress, oxidative stress and cell, and you are author of several books, one already in Spanish, and about McGill University, where you used to be chief resident, and now you work with people there, and you are still teacher. Dr. Jimmy Woodman, we are all ears. No, we cannot hear you. Thank you very much, Dr. Sholkoff. Can you hear me now? Yes. Excellent. So it's really my honor to be able to join you in this educational venue. And don't worry about translating. I may not speak Spanish, but I can actually pick up the general story. Actually, Edward, I think that... No. Dice que no me preocupe por mi traducción. Él está bien acostumbrado a esto y con ustedes el Dr. Jimmy Woodman. So I'm going to try to share my screen right now. El doctor va a tratar de compartir su pantalla. I'm already seeing Dr. Jimmy Woodman. Perfect. Okay. So, as you mentioned, today's talk is going to be on autism. This is a very, very interesting area. It's something that I discovered around the turn of the century that raising glutathione seemed to have something to do with autism. So we're going to try to see if we can understand why. Eduardo, do you want to translate? Sorry. there are several people that send me things and I send it to Claudia. El doctor, al principio del siglo, se empezó a ver una relación entre el glutatión y el autismo, y él se mostró muy interesado y él va a tratar de compartir sus ideas y sus estudios acerca de ello. So before we start to look at the role of glutathione in autism, let's first see if we can get a brief understanding of what autism is. Antes de empezar a hablar de la relación entre el glutatión y el autismo, vamos a tratar de entender lo que es el autismo primero de todo. Well, autism is not actually a specific disease. El autismo no es una enfermedad específica. It's not like we can have a blood test or a single measurement to determine whether somebody has autism. No podemos tener un marcador específico para saber si alguien tiene autismo. It's actually what we call a syndrome.
realmente es lo que nosotros llamamos un síndrome. And a syndrome is a collection of signs and symptoms. We look at all these signs and symptoms and see whether there's enough of them to warrant the diagnosis of autism. En realidad es un conjunto de signos y síntomas que coleccionamos para saber si vale la pena o corresponde ponerle el título de autismo. So you see that because we use our own subjectivity, that the diagnosis can be subjective. Porque nosotros, como ustedes ven, nosotros tenemos muchísima subjetividad y por eso el diagnóstico puede ser subjetivo. And we see a huge range of different presentations. Nosotros podemos ver un montón de presentaciones en un amplio o ancho rango. From the very severe child who does not communicate with his own environment, who's not aware of his surroundings, these can be very, very challenging patients. Desde un chico que no puede reconocer lo que tiene alrededor, que le cuesta mucho, digamos así, actuar con su environment, con su alrededor, que puede ser una cosa terriblemente difícil de llevar adelante. And this can range from the very severe to the very highly functional. Puede ir desde una persona terriblemente difícil hasta una persona con autismo que es muy funcional. There's a variation of autism that we call Asperger's syndrome. Hay una variación del autismo que llamamos Asperger's, el síndrome de Asperger. And many Asperger's patients have an incredible ability to focus on a single topic, for example, and become very expert in it. Y hay muchas personas que tienen síndrome de Asperger que tienen una gran variedad de ventajas y que realmente son muy buenos en lo que hacen, especialmente en focalizarse en algo en especial. They seem to have an ability to think differently than the rest of us. Tienen la habilidad de pensar distinto de lo que pensamos nosotros, el resto de la gente. And they become very often leaders in their field. Y muchas veces se convierten bien a menudo en líderes de su campo. And I'll give you one example that everybody's heard of, probably the most famous Asperger's patient ever. Y yo les voy a dar un ejemplo de uno de los más famosos personas que tuvieron Asperger. This was a person who didn't speak any words at all until he was 3 years old. Esta persona no habló para nada hasta que tenía 3 años. Did very, very poorly in school. Anduvo muy mal en la escuela. Ended up with a very boring desk job. Terminó teniendo un trabajo con un escritorio bastante, bastante aburrido. And this person's name was Albert Einstein. Y esta persona se llama Albert Einstein. So we see that there's a spectrum of different autistic patients. Como ven, vemos un espectro de personas autistas. And so what we're going to do today is we're mostly going to focus on the classic autistic child, the one that represents the most patients in this spectrum. Nos vamos a concentrar en el chico más clásico, en el que, digamos, más veces se muestra. No nos vamos a concentrar en otros, nos vamos a concentrar en el típico autista. So, what causes autism?
¿Qué causa el autismo? There are many variables that are looked at, and it's rarely just one cause. Raramente es una sola cosa, y hay muchas ideas o muchas influencias acerca de ello. I'm wondering, perhaps, Dr. Sholkoff, if you can read that list. And... voy a leer la lista, tener un familiar inmediato con autismo, tener mutaciones genéticas, tener síndrome de el cromosoma X frágil y otros trastornos genéticos, haber nacido de padres mayores, tener bajo peso al nacimiento, desequilibrios metabólicos, exposición a metales pesados, otras toxinas ambientales, antecedentes de infecciones virales y exposición fetal a los medicamentos. So try to take a mental picture of this list. Traten de tener una imagen mental de esta lista. Because we're going to go back to some of these and you'll start to understand the importance of glutathione in this problem. Vamos a ir para atrás en esta lista y ustedes van a tener un entendimiento del glutatión en el autismo. Specifically the ones that deal with metabolic problems, the ones that deal with toxicological problems, and the ones that deal with immune problems. Especialmente en las que tenemos, en las que hablan de problemas metabólicos, en las que hablan de toxinas ambientales, and what else, doctor? Toxins, metabolic disorders. And immunological or infectious problems. Y problemas inmunológicos o infecciosos. So we're going to take a look at how different specialties approach autism. Vamos a hablar de cómo distintas especialidades se acercan o abordan el autismo. And all of these approaches are helpful because they all help us understand how to approach this disease. Y todas son importantes porque todas nos permiten tratar de ayudar cómo llegar al entendimiento del autismo. The most common perspective is to consider this a neurodevelopmental disease. El más común es que esto sea un problema del desarrollo neurológico, del neurodesarrollo. The brain is malfunctioning. El cerebro está mal funcionando. Interesting. The Asperger community prefers to say different functioning. Sorry? The community of Aspergers rather use the word functioning differently rather than functioning poorly. La comunidad que trata el trastorno de Asperger dice que piensan diferente en vez de decir que piensan mal, distinto, etc. Piensan diferente. Tienen una forma diferente de pensar. But in a classic autism, we see very typical behavioral problems and very typical motor problems. En el trastorno del autismo clásico, vemos claramente problemas de conducta y problemas motores. The behavioral ones are mostly in regards to communication and understanding and social behavior. En el caso de lo más importante es you name three things, sorry. Communication skills, understanding and awareness of their environment. Comunicación, entendimiento y relación con los demás, con la parte social. And emotional awareness. Y mucho de la parte emocional, la parte de darse cuenta de la parte emocional. And the motor problems include repetitive behaviors and often some physical problems with coordination. Los problemas motores se refieren especialmente a las actitudes repetitivas y a los problemas de coordinación.
Then there's a whole spectrum of how their immune system is not the same as most normal children. Y muchos hablan de que los problemas, la inmunidad de estos chicos no es lo mismo que la de los chicos normales. There's also a great issue about toxins and damage from the environment. Hay una gran problemática, una gran entendimiento de los problemas toxicológicos del ambiente sobre el niño. There's a very strong correlation between environmental toxin exposure and the rate of autism. Hay una relación estrecha entre la exposición a las toxinas del ambiente y el grado de autismo en la población. And some of the toxins that have been most notorious are heavy metals such as mercury. Y uno de los tóxicos más conocidos es el mercurio. I'm just going to take a moment to talk about vaccinations. Va a tomar un momento el doctor y va a hablar de las inmunizaciones o vacunas. I'm not going to give you my own opinion on this. No les va a dar su opinión, su personal opinión acerca de esto. I just want to give you a perspective from a certain segment of the population. Quiere explicarles algunas ideas acerca de ciertas partes de los habitantes. Vaccinations have been accused as being one of the contributing factors to autism. Las inmunizaciones o vacunas fueron acusadas de ser uno de los problemas que produce autismo. And this is an ongoing debate. Y esto es un debate que sigue y sigue. But most people feel that it's not actually the vaccination itself that is the problem. Muchas personas piensan que no es la vacuna por sí misma el problema. They suggest that perhaps it's the way the vaccination is given. Y es quizás la manera en que la vacuna está dada, se da. Up until recently, most vaccinations were used, were using a preservative called thimerosal. Hasta hace muy poco, todas las vacunas usaron un preservativo llamado timerosal. What is thimerosal? ¿Pero qué es timerosal? Thimerosal is 40% mercury. Timerosal es 40% mercurio. And you know that mercury is a very potent neurotoxin. Y ustedes saben que es 40% mercurio y sabemos que el mercurio es una potente neurotoxina. So if you load up a very young person with too much mercury at too short an interval and they have problems clearing the mercury, then the theory is that this neurotoxin will lead to some brain damage. Y si nosotros llenamos en un pequeño espacio de tiempo, con inmunizaciones, esta persona, si no lo puede limpiar al mercurio, tarde o temprano va a tener un problema de intoxicación neurológica. So you need to do your own research and make your own decision about this. Cada persona tiene que hacer su propia decisión acerca de esto. But there are many other medications and many other environmental toxins that clearly have lead to a higher rate of autism. Hay muchas otras cosas y otras medicaciones que están relacionadas con un autismo más alto en esa población. Then we deal with gastrointestinal problems. Después nosotros tenemos con los problemas gastrointestinales, tenemos que trabajar con esos problemas. Parents of children with autism very often will tell you that they don't tolerate different foods very well. Muchos chicos autistas te van a decir muy a menudo que no pueden tolerar
ciertas comidas muy bien. And this has led to a certain strategy amongst certain communities. Y esto llevó a una estrategia o ciertas estrategias en ciertas comunidades. And they try what's called elimination diets. Lo que se hizo una estrategia de dietas de eliminación. And some of the elimination diets that people think might work. Esas dietas que las personas piensan que puede ser útil, puede andar. For example, would be sugar. Por ejemplo, azúcar. For example, might be gluten. Puede ser gluten. And for example, people are trying to eliminate dairy products. Por ejemplo, personas tratan de eliminar los productos lácteos. Now, when we take a closer look at dairy products, this is very, very interesting. Cuando nosotros tomamos una visión más cercana de los productos de lácteos, dairy products are extremely complicated. Los productos lácteos son extremadamente complicados. In milk, there are sugars, there are fats, there are proteins. En la leche hay azúcares, hay grasa, hay proteínas. And it turns out that the problem lies in one of the proteins. Y parece ser que uno de los problemas es en una de estas proteínas. And the protein that seems to be problematic is a protein called casein. Y una de las, y la proteína que parece ser la más problemática o la problemática es la caseína. And the casein actually can act as a morphine analog. Y la caseína puede trabajar como un análogo de la morfina. And of course, anything that goes through these pathways are going to have an effect on neurotransmitters. Y por eso es que estas proteína puede tener un efecto en los neurotransmisores. And now you see on the picture that I'm showing, there's a picture of an intestine and a picture of a brain. Como ven, lo que estoy mostrando tiene una visión del intestino y del cerebro. Now some of you already know this gut-brain connection. Seguro que alguno de ustedes ya conoce la conexión entre el cerebro y el intestino. The gut is a source of neurotransmitters. El intestino es una fuente de neurotransmisores. More specifically, it's the bacteria in the intestines that can produce neurotransmitters. Más específicamente, son las bacterias que viven en el intestino las que producen los neurotransmisores. And when you examine the gut flora from autistic children, they appear to be different than the gut flora of neurotypical children. Cuando nosotros analizamos la flora del intestino de chicos con autismo, parece ser totalmente distinta o diferente en los chicos con autismo que en las personas normales. And you will see in the future as we treat psychological problems. Van a ver en el futuro que al tiempo que trabajamos problemas psicológicos, not just autism, but things like anxiety or depression. No solo para autismo, sino también para ansiedad y depresión. We're going to be focused more and more about the bacteria living in our intestines. Nos vamos a focalizar más y más en las bacterias que viven en nuestro intestino. And this is why nutritional psychiatry and probiotics are going to become much higher in our awareness. Por eso es que la neurofisiología nutricional y los probióticos se van a hacer cada vez más preponderantes. Okay, so let's focus more on the topic today. Nos vamos a focalizar en nuestro tópico hoy, específicamente. We need to look at two things.
vamos a necesitar ver a dos cosas. And they're related. Problemas, perdón. Go ahead. Yes, and these two are very, very much related. Estos dos problemas están relacionados, problemas con la metilación, problemas con el estrés oxidativo. So this appears to be a rather complicated chart, but I'll go through it slowly. Parece muy complicada esta diapositiva, pero yo voy a ir despacito. It's a simplified flow chart looking at methylation. Es una diapositiva simplificada para mirar a la metilación. Here in that orange circle is what we call a folate cycle. En el círculo naranja tenemos el círculo del ácido fólico. Now, I want you to pay attention to this red thing called the MTHFR gene. Yo quiero que ustedes presten atención a la parte roja que dice MTHFR, el gen MTHFR. And now with our ability to look at the human genome, y ahora que podemos mirar al genoma humano, this gene seems to be a reasonably good biomarker for autism. Parece ser que este gen es un gen razonable para marcar el autismo, para hacer diagnóstico de autismo. Not every autistic child has problems with this gene, but a great percentage do. No todos los chicos autistas tienen un problema con este gen, pero la mayoría lo tiene. And so when this big orange circle isn't working well, cuando ese círculo naranja no está trabajando correctamente, this other circle doesn't work well either. Entonces, ese círculo que tiene ahora en el centro tampoco trabaja correctamente. And this is where we deal with dietary sources of cysteine and cystine. En esto es donde trabajamos en las fuentes naturales de cisteína y cistina. You see, the amino acid methionine, this is an essential amino acid that gives us cysteine. La metionina, que es un aminoácido esencial, es la que nos da la cisteína. And the problem is if you take too much methionine, you end up with too much homocysteine. Si vos tomás mucha metionina, terminás teniendo mucha homocisteína. And homocysteine is a risk factor for cardiovascular disease. Y la homocisteína es un marcador para las enfermedades y riesgo cardiovascular. But we need cysteine. Pero necesitamos cisteína y cistina. Because this cysteine is what we use, what our cells use to make glutathione. Esta cisteína que ustedes ven ahí es lo que nosotros usamos para hacer glutatión. So, if this gene over here, the MTHFR gene, is not working, si el gen MTHFR no está trabajando, then it interferes with the production of glutathione. Entonces interfiere con la producción de glutatión. Now, I gave a major conference in Chicago to autism scientists. Yo di una conferencia inmensa en Chicago solamente para científicos que trabajan con autismo. And the key is that if this is not working, but you can supply a good source of cysteine, then your glutathione will work. Entonces, si la MTHFR no está trabajando,
pero le das una gran cantidad de cisteína, entonces sí podés mejorar. So if you enter here, you bypass this problem. Si vos intervenís, haces un bypassás el problema. Now, oxidative stress, I know you all know this. Todos ustedes conocen lo que es estrés oxidativo. I know that Dr. Sholkoff has given some very excellent discussions on oxidative stress. Y seguro que el doctor Sholkoff les habló de estrés oxidativo, y de eso seguro voy a hablar. And I'm sure he's going to talk even more about it today. Exactamente. Yo sé, estoy seguro que el doctor va a hablar de esto más hoy. But in simplest terms, oxidative stress can damage or destroy normal cells. Pero en forma rápida podemos decir que el estrés oxidativo puede arruinar o destruir la célula. And this includes neurons. Y esto incluye a las neuronas. So if we see from the previous slide, si vemos el slide en la diapositiva anterior, if you're missing glutathione, si usted está, si nosotros no tenemos glutatión, which is the master antioxidant, que es el antioxidante más importante, which prevents the damage by oxidative stress, que previene el daño del estrés oxidativo, you're going to have more neurological damage. Entonces vos vas a tener más problemas neurológicos o daños neurológicos. Now, everything, my whole understanding about glutathione autism changed in 2004. En el año 2004, mi viejo entendimiento de lo que yo era, de lo que sabía de estrés oxidativo, cambió. People for years were telling me they were using a very special whey protein isolate. Y por años me dijeron que estaban usando una proteína de suero de leche, un aislado de proteína de suero de leche. And they saw people with autism improving. Y sabían que los chicos con autismo mejoraban. And of course, I couldn't go on stage and talk about this. Yo no podía ir a un teatro, a un escenario, y hablar de esto. As a scientist, I need to rely on research and not testimonials. Y como un científico, yo no podía creer o pensar en testimonios, sino en investigación. But this paper by Jill James explained everything to me for the first time. Entonces, este artículo médico me explicó por primera vez. Este artículo médico de Jill James me explicó por primera vez qué es lo que pasó. She did a large study of many autistic children. Ella hizo un estudio bien grande acerca de chicos con autismo. And she wanted to see if there were any biochemical abnormalities in these kids. Y quería saber si había alguna alteración bioquímica en estos chicos. Look what she found. Miren lo que encontró. 80% of all of the children that she looked at, de todos los chicos que ella vio, had abnormal glutathione. Tenían niveles anormales de glutatión. So then it all made sense. Entonces todo hizo sentido. It made sense for the mercury toxicity hypothesis. Hizo sentido del punto de vista de la hipótesis del mercurio. It made sense for the oxidative stress hypothesis. Lo hizo también, tenía sentido desde el punto de vista del estrés oxidativo, de la hipótesis del estrés oxidativo. It explained in part some of the immunological abnormalities. Inclusive explicaba algunas de las cosas que habían encontrado en las anormalidades del sistema inmunológico. So I said, I understand now. Entonces yo dije,
Ahora entiendo. Because, as you remember, these are the four main things that glutathione does. Y como ustedes recuerdan, estas son las cuatro cosas que el glutatión hace. It supports the immune system. Soporta el sistema inmune o es un alimento para el sistema inmunológico. It detoxifies. Y desintoxica. And in fact, when we look at mercury, the major way that we get rid of mercury from our cells is because of glutathione. Y cuando vimos el mercurio, vimos que la manera más importante por la cual nos deshacemos del mercurio es el glutatión. And when we look at some of the other toxins that have been linked to autism, such as herbicides and pesticides, cuando nos dimos cuenta de otras intoxicantes que como en los pesticidas y los herbicidas que también tienen influencia en el autismo, it's glutathione that takes care of this. Es el glutatión el que se encarga de sacarlos. And when you look at the autopsied brains of autistic kids, cuando nosotros vemos las autopsias de chicos autistas, you start to be able to explain the level of oxidative damage that happens in their brains. Y podés empezar a ver cuál es el daño de la oxidación en su cerebro. So of course I thought I might have an answer. Sorry, you might have an answer. Entonces dije, quizás yo tengo una respuesta. So I did the first study with this special whey protein isolate on autistic kids. Yo hice entonces el primer estudio científico en chicos autistas. It was a very small study. Fue un estudio pequeño. But it was important. The first step in any human study is to show that the substance is safe. Pero fue muy importante ya porque era el primer paso para mostrar la importancia en el autismo. But I ran into a lot of resistance. Yo tuve un montón de resistencia. Because people were still saying that dairy products were not good for autism. Entonces la gente me decía, doctor, los productos lácteos no son buenos para el autismo. And I had to prove that if the casein was not in a product, then these other proteins were important. Yo les tuve que probar que si no había caseína en el producto, entonces sí era importante para el chico autista. So I used this special whey protein isolate. Usé esta proteína especial, un aislado de suero de leche, which we know is free of casein, que sabemos perfectamente que está libre de caseína. And we proved that this was completely safe. Y probamos que esto era totalmente seguro. And of course we looked at certain behavioral scores on these kids. Fuimos a ver ciertos scores de conducta. The numbers were too low, but the trends definitely showed improvement. Los números eran muy bajos, pero la tendencia mostraba que mejoraban. But what this did was it got the attention of a lot of other researchers. Y sí, lo que hicimos es llamar la atención de un montón de otros investigadores. So we went ahead with this study in one of the largest autism research centers in the United States. Y fuimos adelante con este estudio en uno de los más grandes estudios en los Estados Unidos acerca de autismo. And this paper has in fact been finished. The study is finished. Y este estudio ya fue terminado. The problem is it has not been published yet. Todavía no fue publicado. We've had some issues with the publishers that have delayed this. Tuvimos algunos problemas
con los las personas que tienen que publicarlo. But it will be made public, I'm hoping, this year. Pero va a ser seguro publicado este año en un lugar importante. So the other thing that you need to be aware of. Otras cosas que ustedes tienen que prestar atención. Everybody is doing similar approach with glutathione and autism now. Todas las personas o todos los investigadores están haciendo el mismo enfoque acerca de glutatión y autismo. And if you go to PubMed.gov, y si ustedes van a PubMed.gov, to date there's over 200 articles for you to go through. Y ustedes tendrían que ir más o menos por arriba de los 200 artículos para hacerlo. And if you want to see the lecture that I gave in the Chicago Autism Conference, si ustedes quieren ver la conferencia que yo hice en Chicago, en este foro de científicos, mark down this address. Marque esta dirección. And make yourself a big pot of coffee because it's a long lecture. Hágase una buena cantidad de café porque es una conferencia larga. But we do get into some depth over here, and I think it will make a lot more sense if you have the patience. Y ustedes van a ver que en esta conferencia yo voy bien, bien en detalle y profundo acerca de este tópico. And if you don't have that much patience, si ustedes no tienen esa paciencia, I've summarized most of this research in one of the chapters in my new book in Spanish. Yo abrevié, sinteticé la gran mayoría de esto en un capítulo en mi nuevo libro, La Guía Completa de Glutatión. And it will save you a lot of time going through the internet. Do we have a way? I do not see the, where is the website? Oh. There we go, on the bottom right. Okay, perfect. Let's see. Okay, perfect. Okay, I was not able to see it. Ustedes pueden ir a este libro y van a encontrar un capítulo, el capítulo 29, acerca de una síntesis de lo que él presentó en esta conferencia acerca de autismo. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Shulkov. I always love these conferences, and I will hang around for a little while. Perfect. If you are still there, you can see I will be, probably my conference will be much more modest than yours, but hopefully you will enjoy it. I'm sure I will. Clau, ¿pongo la mía? Sí, por favor, Dr. Shulkov. And Dr. Jimmy Goodman, we are more than 2,400 people in YouTube connected. So thank you so much. 2,400, that is wonderful. Yes, yes, we are so happy. Wow. Yeah, we hope that this will go to all the community. Really, I will start, but obviously I do have near me the book of Jimmy Goodman. You can go to www.glutation. Cualquiera puede ir a www.glutation.org. Recuerden de poner ORG. Este libro es muy importante. Realmente, para todo el mundo, esto no es un libro caro y es un libro muy importante para todo el mundo. Bueno, me presento, largo, Clau. Adelante. Yo soy el doctor Eduardo Shulkov. Uno de mis motivos, y ya van a, les voy a contar un poco mi historia, uno de mis motivos en esta vida son los chicos. Yo no hice pediatría porque cuando estaba haciendo la rotación de pediatría en la escuela de medicina me di cuenta que no todos los chicos son normales, que hay chicos que tienen cáncer y hay chicos que tienen enfermedades severas. Y hay chicos que mueren, y eso me marcó y me dediqué a hacer nacer chicos primero,
como van a ver. Yo nací en Buenos Aires hace 67 años. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano y por supuesto soy de River Plate. Estuve 40 años en esa ciudad, pero primero estudié para maestro. Ahí arriba me ven. Yo salté 2 años, así que soy el más chiquitito de todos, y 2 años después me recibo de maestro. Y ya cuando me recibo de maestro, me dedico primero a la veterinaria, me dedico a enseñarle a chicos con dificultades para el aprendizaje, y finalmente a los 27 años me dedico a estudiar medicina. Estudio medicina, me recibo a los 33 y le digo a mi familia que voy a ser especialista en ginecología y obstetricia. Imagínense, mi familia me dice que estoy loco, que cómo me voy a poner a hacer eso, que nunca voy a llegar. Cuando estoy en el medio de esa ginecología y obstetricia, empiezo a estudiar para dar los exámenes para irme a Estados Unidos, doy los boards al tiempo que termino mi especialidad y 1 año después me voy a Estados Unidos. Acá tienen en Chicago, tenemos un poquito de nieve. Esto fue un día, como ven, está limpio mi driveway porque yo tengo 2 varones, ya los van a ver. Así que hago otra residencia de medicina de familia y me dedico a enseñar primero a estudiantes y luego a residentes de medicina de familia en lo que nosotros llamamos medicina de familia con obstetricia operatoria o desde el nacimiento a la muerte. Ahí tienen a mi hija, que llegó con 8 años, es médica, hoy es médica internista del Hospital de Veteranos de Milwaukee y se recibió tanto de médica como hizo su especialidad en mi universidad, la Northwestern University. A ambos lados, ambos hijos que llegaron con 5 y con 1 año a Estados Unidos, y ya lo ven a mi nietito cuando nació, es el clarito, no es el oscuro, y ahí lo tienen ya crecido, se va para los 2 años ya, cumplió 2 años, y acá tienen la nueva médica de la familia. Así que yo voy a empezar a contarles un poquito mi historia. Yo en realidad, hasta el 2000, ustedes van a ver todo relacionado con la alopatía. Yo me dedicaba a enseñarle a los residentes de medicina de familia cómo trabaja un médico rural que sabe. No los que no saben, los que saben. Y les enseñaba desde obstetricia, ginecología primaria, desde nacimiento, desde cómo cuidar un señor en el geriátrico, todo lo que hace un médico rural en Estados Unidos. Y como idea les doy que la mitad de los condados de Estados Unidos no tiene obstetra. 50% de los partos rurales, 50% de los condados de Estados Unidos no tienen obstetra, así que los partos los hacen los médicos de familia. Así que yo era esto, yo era la medicina alopática, más el yoga, más la medicación, la meditación, la psicología médica, pero fíjense los baches que tiene este problema médico en Estados Unidos, donde no sabemos nada ni para el autismo, ni para la esclerosis múltiple, ni para el Alzheimer, etcétera, etcétera. Así que realmente a mí me interesaba saber cómo iba a llegar a mejorar esto y cómo le iba a explicar a los residentes de medicina de familia que no tenía nada. Así que vamos a empezar un poco hoy a hablar del autismo, pero sábado a sábado vamos a hablar de otras cosas. Ya hablamos de la inmunidad el sábado pasado. ¿Qué es el trastorno del espectro autismo? Es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas. No vamos a entrar en discusiones si son personas que piensan distinto, que piensan enfermo. La idea es tratar de ayudar a esas personas que tienen problemas con la interacción social y la comunicación. Y como dijo el doctor Woodman, es el espectro. Este chico, como ustedes ven, tiene una buena memoria, sabe cómo lavarse, camina bien, se acuerda cómo ponerse un suéter, pero tiene problemas en la manera que percibe y socializa con otras personas. Así que yo me hice el planteo, y si tiene problemas, ¿dónde está el problema, doctor? Adentro del cerebro.
pero ¿a dónde adentro del cerebro? Porque si no sé a dónde, ¿y dónde estará? ¿En el medio ambiente o en la célula del cerebro? Tiene que estar en las células del cerebro, y ya lo explicó el doctor Jimmy Goodman, yo lo voy a explicar en forma mucho más gráfica. Las células, no importa que sean células nerviosas, células del epitelio, por ejemplo, en este caso del epitelio respiratorio, no importa de dónde sean las células, todas las células son exactamente iguales para la energía. Y si yo me fijo, las células se parecen a esto. Parecen todas distintas, una Ferrari, un Volkswagen y un tractor. Parecen todas distintas, pero todos tienen cuatro ruedas, todos tienen un motor, la energía de estas luces de adelante del tractor y cómo mueve las ruedas es lo mismo en este y es lo mismo en este. Solo que este llega a 300 kilómetros por hora, este gasta menos gasolina y este empuja al arado. Pero todos tienen esto, que es el caño de escape. Y ahí está la clave. ¿Qué pasa si yo cierro el caño de escape? Casi seguro esa célula, perdón, ese auto, se va a ir intoxicando hasta que va a dejar de funcionar. ¿Y cuáles son los motores de la célula por la cual la célula cumple su función? En el caso de las células, perdón, en el caso de las células, de cómo una persona percibe y socializa con las otras personas, que no tienen que ver con las células de la memoria, no tienen que ver con las células de cómo mantener un lápiz, de cómo se maneja un lápiz. No, no, no. Tienen que ver las células de las personas, cómo percibe y cómo socializa. ¿Y qué es lo que tiene esta célula? Acumulado radicales libres porque no tiene suficiente glutatión. Como explicó el doctor, cuando ese gen o esa parte del ambiente interactúa con el niño y estos motores que tienen las células, que se llaman mitocondrias, producen gases tóxicos que se llaman radicales libres u óxidos, pero no hay suficiente glutatión, posiblemente por un problema genético, para poder elevar el glutatión. En realidad, este problema genético disminuye el glutatión, o peor, disminuye la posibilidad de tener glutatión. Entonces, eso se le llama estrés oxidativo. Y de las formas que mueren las células, solamente hay tres. Las células mueren porque están programadas para morir. Por ejemplo, yo en la panza de mi madre tenía membranas entre medio de mis dedos, como los patos. Pero esas células están programadas para morir y se mueren y yo puedo mover los dedos. Es una forma de crecimiento, se llama apoptosis. La segunda es por trauma directo. Esas células que por algún motivo, ya sea de que uno tiene un accidente, tiene un golpe, mueren. Mueren por golpe directo. Y la tercera es por estrés oxidativo, porque todos los tóxicos, todos los elementos infecciosos, todos actúan en ciertas células. Y a eso lo llamamos síndrome. Y esas células no pueden superar el desafío y a veces mueren, porque se les acumulan los gases tóxicos y lamentablemente mueren. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, la célula de la memoria no puede tolerar que el gen le baje tanto el glutatión a la célula de la memoria que las células mueren. Volviendo al caso del autismo, ciertas células de la socialización tienen cerrado o bajado la posibilidad de sacar radicales libres porque tienen bajo glutatión. Ahora que sabemos perfectamente, y el doctor Jimmy Goodman en ese video que es larguísimo, pero que ustedes pueden ir avanzando en YouTube, es muy útil para si ustedes dan conferencias, etcétera, porque ustedes pueden tomar pequeños pedacitos, yo lo uso a menudo, hay más de 150.000 estudios acerca del glutatión. Y saqué esto de algo que no tiene nada que ver, que cualquiera lo puede ir a sacar. El Wikipedia. ¿Y qué dice del glutatión? Que es capaz de prevenir el daño celular. Claro, yo si aumento el glutatión de esas células,
voy a prevenir el daño celular. Pero el glutatión vive muy poco en el torrente circulatorio y hay que inyectarlo porque se destruye totalmente al tomarlo en el estómago. Entonces hay que entender lo que es el glutatión. Y el glutatión en realidad es una pequeña moleculita compuesta de 3 aminoácidos, cuyo principal aminoácido es la cisteína, porque ya explicó el doctor que viene de la metionina. Y la cisteína no es fácil de conseguir llegando al intestino delgado. Sí es fácil de conseguir en el sentido de que, por ejemplo, la leche de madre tiene mucha cisteína, por ejemplo, la leche bronca tiene mucha cisteína, pero en cuanto la pasteurizamos, la desnaturalizamos, porque es la única de las 3 bloquecitos que se desnaturaliza con el calor y se destruye o se desnaturaliza con el ácido. Así que uno de los problemas gravísimos que tenemos es que, primero, no tenemos mucha cisteína, porque por más que tomamos leche, la leche ya fue pasteurizada. Cocinamos los huevos, así que prácticamente toda la cisteína que le podríamos dar a esa célula para bypassear, lo que dijo el doctor, bypassear el déficit de la metilación, no la podemos tomar porque ya está toda destruida. Cocinamos los huevos, cocinamos la leche, pasteurizamos la leche, cocinamos la carne, etc. Para colmo de males, lo que nosotros tomamos de cisteína se queda acá, donde tenemos ácido. Así que al intestino delgado llega muy poca cisteína, se absorbe y no logra mejorar esa célula que necesita aumentar el glutatión. Así que sí voy a hablar del donador de cisteína. Existe un donador de cisteína que ustedes le van a preguntar a la persona que le invitó qué es el donador de cisteína. Pero si yo tomo ese donador de cisteína, logro tomar una enorme cantidad de cisteína sin caseína, natural, permitida para tomar para todo el mundo, que bypassea la cisteína este estómago porque no deja que la desnaturalice, entra al intestino delgado, se absorbe y le dona cisteína a todas las células para que esas células que ya tienen una enorme cantidad de ácido glutámico y glicina formen glutatión y permitan contrarrestar ese problema que tiene la célula que socializa normalmente a los chicos. Entonces ahora voy a, como ven, yo no soy el único que usa Mayo Clinic y no soy un fanático tampoco de la Clínica Mayo, pero la uso muy a menudo. Y dice tratamiento o terapias en el autismo. No existe cura, el objetivo estará centralizado en maximizar que los niños funcionen lo mejor posible, minimizando los síntomas y ayudando a su desarrollo y aprendizaje. Habla de terapias de la conducta, que todos los que me están escuchando las conocen. Mayo Clinic, en inglés, por supuesto, pero ustedes lo traducen y no tienen problema. Y desde ahora en adelante me voy a dedicar a hablar de cómo puedo colaborar con todo el mundo para mejorar a esos chicos. No para polemizar, como le dijo el doctor acerca de las vacunas. A mí yo no tengo interés en polemizar. Todo el mundo le puede dar, como he encontrado, enemas de trementina. Quieren sacarle el gluten, sáquenle el gluten. Yo no quiero polemizar. Lo que quiero es hablar de cosas nuevas. De algo que si bien no es nuevo, nadie lo usa o pocas personas lo usan, pero que están probadas científicamente. Esto no es el doctor Sholkov piensa, no. Esto es ciencia. Entonces, la primer ciencia importante es un estudio sueco, que es un análisis estadístico de la población sueca. Esto es importante porque dice, importante estudio encuentra que los problemas en el embarazo están realmente enlazados al autismo y no a las vacunas. Primer cosa que me llama la atención,
esto es del JAMA, esto no es, sí, esto es del JAMA, del Journal of the American Medical Association, y puse en negrita la traducción de la resolución, un nuevo estudio de cerca de 1.800.000 niños en Suecia. Saben que en Suecia hay medicina social, así que pueden hacer estadísticas maravillosas. Encontró que los riesgos de autismo y depresión eran significativamente mayores. Mayor si la mamá fue hospitalizada por una infección durante el embarazo. Y sigue el análisis estadístico y dice: los resultados construyen la naciente pero rápidamente floreciente idea que infecciones específicas contraídas durante el embarazo pueden lastimar el cerebro, aumentando el riesgo de problemas psiquiátricos en la vida posterior, incluyendo condiciones como desorden bipolar, esquizofrenia, depresión y autismo. Y por último termina. El análisis estadístico de los datos indica una vinculación preocupante entre la salud mental del niño y el sistema inmune. A pesar de que el estudio no encontró un aumento del riesgo de esquizofrenia o desorden bipolar, los autores sí encontraron que cuando una embarazada va al hospital por una infección, su niño tiene más posibilidades de ir al hospital a tratarse por depresión y autismo más tarde en la vida. Y por último dice, de hecho, entre esos niños el riesgo es de 79% para el autismo, 24% para la depresión. Y usted me dice, doctor, esto es un estudio poblacional, habría que hacer un estudio randomizado, doble ciego. Pero mientras, si yo tengo mi hija embarazada, le voy a tratar de decir que mantenga todo lo mejor para la inmunidad, para que no sea admitida por infecciones. ¿Y qué infecciones? Bueno, cualquiera de las que uno puede ser admitida. Influenza, infecciones urinarias, infecciones en el riñón. Esto es solamente un estudio estadístico, pero van a ver cómo voy a cambiar la parte futura. Así que tiene sentido para todas las personas que están escuchando mejorar lo más posible a la embarazada para que no tenga infecciones durante el embarazo, hasta que nosotros sepamos más. Todos saben que estamos en una nebulosa con respecto a este problema de pandemia. Y estamos en una nebulosa porque nos informan una cosa, nos informan la otra, nos desinforman en una, nos multiinforman en la otra. Tomamos nuestra propia decisión hoy por hoy con nuestros chicos autistas. Y la idea es, empecemos por el embarazo de todos los chicos, y voy a seguir ahora con otra cosa. Lo que el doctor dijo, yo lo encontré no solo en el trabajo del doctor, sino lo encontré en research, en neurochemistry research. En el año 2012 ya empezaban a hablar de un problema de glutatión, de imbalance o desbalance en el autismo. Y dice, sugiriendo el rol del estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial en la patofisiología del autismo. Pero el nivel antioxidante en el cerebro no se conoce en el autismo. Nosotros sugerimos que los disturbios en la homeostasis del glutatión, o sea, poco glutatión, homeostasis del glutatión, quién aumenta y quién disminuye, pueden contribuir al estrés oxidativo, la disfunción inmune y la apoptosis, particularmente en el cerebelo y lóbulo temporal, y pueden llevar a anormalidades del desarrollo neurológico en el autismo. Por último, en el mismo año, en Current Medical Chemistry, aparece un review de los factores, el estrés oxidativo en el autismo. Esto es un review de un montón de papeles, no es un meta-análisis porque no llegan a lograr el número de personas. Pero sí dicen, la literatura actual sugiere un desbalance entre el sistema de estrés oxidativo y antioxidativo en el autismo. El glutatión está envuelto en la protección contra el estrés oxidativo y la neuroinflamación en el autismo, mejorando el sistema de estrés oxidativo. Y después dice, disminuyendo el estrés oxidativo puede ser un potencial tratamiento para el autismo.
Entonces ahora voy a terminar con esto, que es un poquito una manera de resumir lo que, digamos, pienso yo que les presentamos hasta ahora. No sé cómo vengo, no tan mal. Y a todo lo que pone en la clínica Mayo, creo que les demostré claramente que si existe un donador de cisteína aprobado para dárselo a todo el mundo, ¿cómo no dárselo a las embarazadas para que no tengan infecciones? ¿Cómo no darles una dieta, darle un ejercicio, darle meditación? Tratar de que coman bien, tratar de que estén bien para no tener estrés oxidativo en su cuerpo y tener menos infecciones y tener menos chicos con autismo en la población. Y por último, si un donador de cisteína tiene un permiso por la FDA para que lo tome todo el mundo, y sabemos científicamente que este donador de cisteína permite aumentar el glutatión de todas las células, porque en, tanto en Canadá como en Estados Unidos dice precursor del glutatión, ¿se lo damos a nuestros hijos o no? Ya tratamos la dieta celíaca, que no tiene muchos papeles. Tratamos la dieta de la manzana, la trementina, la dieta del gluten, etcétera, etcétera. ¿No le vamos a dar algo que en realidad puede tomar cualquier chico? Por lo menos un año, dos años, para ver si el chico mejora. Y ahí está el quid de la cuestión. Lo que les pido a todos es que hoy no piensen en quedarse lo que dijo el doctor Jimmy Goodman. No se queden en el mercurio, en la vacuna. No, no, no. Ahora el chico ya está autista. Tratemos de mejorarlo y tratemos de no tener tantos autistas. Tratemos de mejorar la salud de la embarazada. Tratemos de no tener embarazadas infectadas, que ya tenemos algo de idea que podemos mejorar la cantidad o la disminuir la cantidad de autismo. Así que yo duermo muy bien tratando de hacer este tipo de cosas para llegar a todo el mundo. No tengo ningún problema en aceptar preguntas y más de una vez voy a estar un poco como dudoso, así que si Jimmy Goodman está todavía ahí, le vamos a preguntar al mero mero. Le agradezco mucho, mucho al doctor Jimmy Goodman por ayudarme. Obviamente me basé, alguna vez le pregunté al doctor Jimmy Goodman si me podía ayudar con algunas cosas que tenía para presentar en autismo en Colombia, y me mandó por vía mail una cosa así para leer, de él y de otros. Así que les pido, primero, antes de empezar las preguntas, si alguien los invitó a esta charla, pregúntenle acerca del donador de cisteína o precursor del glutatión, o como quieran decirle, que realmente aumenta el glutatión de todas las células. Les agradezco mucho, Jimmy, muchas, thank you very much for staying, and I do not know if we will have questions or not. Clau. Sí, doctor Shelko, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Ok, y la questions in the chat. ¿Los beneficios se mantienen en el tiempo o solo se mantienen durante la ingesta? The question is, the benefits stay forever or stays while we take the cysteine precursor? No, los beneficios no se mantienen en el tiempo. Go ahead. ¿Le podés dar el micrófono al doctor Jimmy Goodman? Sí, doctor Shulko. Tiene un micrófono, ¿eh? Wow. Okay. This is very, very important. This is a metabolic process that goes on by minute. This is something that happens minute by minute. Esto pasa minuto a minuto. In the same way that we need to drink water every day, we need to have food every day. De la misma manera que tenemos que tomar agua todos los días, tenemos que tomar comida todos los días. This supplies hydration and nutrition that we need every minute. Y por eso necesitamos hidratarnos y
alimentarnos en cada minuto. So yes, we need to do this every day. Por eso tenemos que hacer eso todos los días. Dale, okay. Adelante. Queda claro entonces que si ustedes le preguntan a la persona que los ha invitado acerca del donador de cisteína, la disfunción celular es constante, es minuto a minuto, y ustedes tienen que dar comida a esa célula, cisteína, para que fabrique glutatión. Si no, deja de fabricar el glutatión y el gen o lo que tienen o el problema de metilación vuelve a ocurrir. Ok, la siguiente, doctor Sholko. En el área, ¿en qué área se evidenció la mayoría de los pacientes y con qué escala midieron los resultados? Dice, in what area we treat the patients and how do you measure the results? There are two approaches for this. One is to measure biochemical markers like glutathione levels. Hay dos maneras de abarcar esto. Una es medir algún marcador, como podría ser glutatión, el nivel de glutatión. And the other one is to measure social behavioral function. Y la otra manera es medir el comportamiento social. When it comes to measuring glutathione levels, cuando viene la manera de medir el nivel de glutatión, although you'll see a lot of tests out there, even on the internet, de la misma, ustedes van a ver un montón de test, inclusive en el internet. These are generally not accurate at all. En general, estos test no son precisos para nada. This is both difficult technically and expensive. Es caro y aparte es muy dificultoso técnicamente. Nevertheless, in our studies, A pesar de todo eso, en nuestros estudios, we set up a specific lab to measure glutathione. Nosotros decidimos un laboratorio especial para medir el glutatión. But does an autistic patient care about glutathione levels? Do the parents care about glutathione levels? Tanto es cierto, los padres o el mismísimo paciente, ¿le interesa su nivel de glutatión? No, they care about the clinical effect. Ellos les interesa el problema clínico, el efecto clínico que va a tener. The mother of a child will know instantly whether the child is getting better. Y la madre de un chico va a saber rapidísimo si el chico está mejorando. But in science, we use specific questionnaires. En ciencia nosotros tomamos preguntas específicas, cuestionarios específicos. There are a number of psychological tests that have been verified ways of measuring the degree of severity of autism. Hay muchísimos cuestionarios validados para medir el grado de autismo. And these are actually available online. Y están, uno puede acceder a ellos en línea, en el internet. It just takes a little bit of skill to know how to fill them out. Se necesita un poquito, algunas herramientas, algunos skills, algunas habilidades para llenarlos. And in our study, I can't remember the exact number, but we used either 4 or 5 different psychological measurements. En nuestros estudios, no se acuerda si fueron 4 o 5 medidas psicológicas, cuestionarios psicológicos. Gracias. Adelante, Claudia. La que sigue. Según esos datos, el autismo no es genético. ¿Y qué se deben varios casos de autismo en una misma familia? ¿Es casualidad? In that it says, in your cases, the autism is not genetic. Why there are 2 or more family members sometimes in the same family
that has autism. I don't think that you say that there's no genetic component, but go ahead. No. In certain cases, there are genetic or familial cases, absolutely. Sí, en ciertos casos hay injerencia genética. Y les voy a, let me say something. Y si ustedes van a mayoclinic.org, van a encontrar en causas de autismo que habla de la parte genética, de lo que dijo el doctor acerca del gen de la metilación. Go ahead. This gets complicated, but let me just give you one little complication and you'll start to understand. Esto se está volviendo un poco más complicado, pero les voy a dar un poquito más de complicación para que ustedes entiendan. As our ability to test and explain DNA codes gets better. Al tiempo que vamos aprendiendo a mejorar nuestro entendimiento acerca del código de DNA, we've been able to actually identify a whole bunch of different glutathione genetic abnormalities. Pudimos mejorar o identificar en los genes del glutatión ciertas anormalidades. For example, certain genetic abnormalities of glutathione. Por ejemplo, ciertos problemas genéticos en el glutatión. Puts you at a much higher risk of having cancer. Te ponen a un riesgo mayor de tener cáncer. And in the same idea, y en la misma idea, a glutathione abnormality would put you at higher risk for the development of autism. En la misma idea, un gen del glutatión te pone en un riesgo mayor de tener autismo. So this is just one way that you could develop autism by having a glutathione abnormality. Esta es una de las maneras de tener autismo teniendo una anormalidad en el glutatión. Now you remember that very complicated biochemical chart I showed you. Ustedes se van a acordar de esa diapositiva complicada que yo les he mostrado. Each one of those steps can have a genetic abnormality. En uno de esos peldaños puede tener una anormalidad genética. So this is why we'll never find only one reason for someone to have autism. Esta es la manera que tenemos que pensar de que no vamos a encontrar una razón sola para el que todo el mundo tenga autismo. Now, here's the most important thing. Esto es la parte más importante. Because you have a genetic abnormality, it does not mean that you're going to get a disease. Debido a que vos tenés una anormalidad genética, no quiere decir que vas a tener la enfermedad. It may require a certain environmental trigger to pull the gun to make the bullet come out. Va a necesitar algún tipo de interacción con el ambiente para que el gatillo se largue y que uno tenga esa enfermedad. So you have a loaded gun, but it doesn't mean the trigger is pulled. Ustedes tienen un revólver cargado, pero no quiere decir que alguien va a apretar el gatillo. And this is what brings us into a whole new field of medicine that we call epigenetics. Y eso es lo que hace que nosotros entremos en un campo totalmente nuevo de la medicina que se llama medicina epigenética. How does one trigger or delay the trigger of a defective gene? ¿Cómo hace para que se apriete el gatillo de ese gen o que no se apriete el gatillo?
So if you have a genetic predisposition, for example, for lung cancer, si ustedes tienen una predisposición genética para tener un cáncer de pulmón, and you don't smoke, y ustedes no fuman, you may not get cancer. Quizás no van a tener cáncer. So it's a combination between genetics and the environment. Hay una combinación entre el ambiente y la genética. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctor Sholko. ¿Qué alimentos son buenos para el glutatión? The question is, what foods, what nutrition is good for the glutathione? There are a number of foods that can give you bioavailable cysteine. Hay comidas, hay nutrición que te va a dar cisteína biodisponible. The problem is that the way we treat our food, el problema es la manera en que nosotros tratamos nuestra comida. This generally kills the activity of the precursors. En general, mata o destruye la actividad de los precursores. For example, if you take fresh milk out of a cow, this is good. Si ustedes toman leche recién sacada de la vaca, es bueno. Once you pasteurize the milk, you kill it. Cuando ustedes pasteurizan la leche, la destruyen. If you eat a lot of fresh broccoli, you might get some precursors. Si ustedes comen un montón de brócoli fresco, posiblemente tengan ciertos precursores. Once you cook it, you kill it. Cuando vos lo cocinás, vos lo destruís. Same thing with raw eggs. Lo mismo con los huevos sacados de la recién sacados de la gallina. But even when we look at vegetables, certain vegetables have precursors. Cuando nosotros vemos ciertos precursores en los vegetales, between the damage we've done to the soil and the genetic manipulation we have of these, the precursors are very low. Entre lo que hacemos de destruir o desnaturalizar en la tierra y lo que hacemos después con ello, con el vegetal, los precursores son muy bajos. This is why we need to supplement with a bioavailable cysteine precursor. Por eso es que debemos suplementar con un precursor que tenga biodisponibilidad. Gracias. ¿Una más o cuántas quedan? No se escucha. Perdón, doctor Sholko. Una más es de Juan. La pregunta, mi hijo toma Gamalet B6 y Aloperidol. ¿Esos medicamentos serán uso constante o podía variar? Bueno, he looks like Hitalcaldol and something B6. Most probably he takes a supplement with B6. I do not know, it looks like it's in Mexico or in one of Hispanic country, and Haldol. ¿Cuál es la pregunta? Que si su hijo va a seguir tomando esto de por vida, es un niño con autismo, o yeah. Puede variar. Me imagino que preguntando, tomando el donador de cisteína. I can answer, he says his kid is autistic, take Haldol and a B6 supplement, and if he would take it for life. Do you want me or you? Well, I just want to comment briefly on that. The Haldol. Quiero comentar brevemente acerca de esta persona. And the Haldol he's taking, obviously, for behavioral problems. Seguro que el aloperidol o Haldol, o Haldol en inglés, lo está tomando por problemas de conducta. So we're treating one of the symptoms, but we're not treating the cause. Nosotros estamos tratando el síntoma, pero no estamos tratando la causa.
But if we're looking for specific vitamins in autism, this is very interesting. Si estamos buscando vitaminas específicas en el autismo, y esto es muy interesante. I don't want to bore you with that chart that I showed you before. Yo no quiero aburrirte con esa diapositiva que te mostré antes. But one of the common defects in methylation, uno de los defectos más comunes en la metilación, is we can't take advantage of folate and vitamin B12. No podemos tomar ventajas de ácido fólico y de vitamina B12 en nuestro cuerpo. So you can't just take regular folate and regular B12 like the rest of us. No podés tomar ácido fólico. ¿Podés salir, por favor, Fanny? ¿O la podés sacar, por favor, Claudia? Sí, yo ahorita la saco. Entonces, vos no podés tomar ácido fólico o vitamina B12 regular. Yo la saco, Claudia. You need to take a specific form of B12 and a specific form of folate. Tenés que tomar una cosa específica, una forma específica de ácido fólico y de vitamina B12. Remember we talked about methylation? ¿Se recuerdan que hablamos de metilación? You need to take methylated folate or methylated B12. Vos tenés que tomar la forma metilada de ácido fólico o la forma metilada de vitamina B12. So in autistic kids that have a problem with the MTFR gene, this might help. O sea que en las personas, en los chicos autistas que tienen un problema en el gen de la MFTR gene. Gene. En el gen de la metilación que nombró el doctor a la izquierda de la pantalla, que le hizo un círculo primero en naranja, sí puede servir esa suplementación. Muy okay. Bien, Clau. Yo creo que la pregunta que vamos a hacer ahorita, Doc, generaliza para muchos que están haciendo muy parecida a la pregunta, y lo voy a hacer. Y sería la última de la serie. Es, mi hijo tiene 8 años, no habla, no tiene buena conducta. ¿Y qué dosis se le debe de dar diaria adicional a la dieta biomédica que se le está dando? ¿Y en cuánto tiempo tendremos resultados o veremos cambios después de empezarle a dar o a tomar el donador de cisteína? Bueno, what she's asking is, my kid, ¿qué tiene el chico? ¿8 años? No, 8 años no habla y no tiene mala conducta. My kid has a bad behavior, is 8 years old. And he's taking a bio, what is the diet? Biomedic. Dieta biomédica. What she wants to know is if she give the cysteine donation, a precursor of glutathione, how fast she will see results. ¿Y qué más? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo empezaría a ver resultados? Okay, how long does it take to see results? This is a very, very interesting question. And esta es una pregunta muy interesante. It does vary from case to case depending on their specific problem. Varía de caso en caso dependiendo de su problema específico. The reason why this is so interesting, la razón por la cual es tan interesante, because in our studies, en nuestro estudio, we have found that there are a group of kids that will get a little bit worse before they get better. En nuestro estudio vimos que había un grupo de chicos que iban a estar ligeramente peor antes de estar mejor. This may be explained on the basis of a detoxification reaction. Quizás esto se puede explicar por la reacción de detoxificación. But the vast majority of them that get worse for that brief period of time, then they start to get better. Again, I'm sorry, there was... The vast majority of these kids that get worse,
then they start to get better. La gran mayoría de estos chicos que empiezan un poquito a estar mal, finalmente se muestran y muestran una mejoría notoria. On average, we see this for about a 2-week period. Y lo máximo en promedio, lo que vemos es que esto tarda solamente 2 semanas. So be patient. O sea, sé paciente. Muy bien. Espera que te puse en mute porque escuchaba adelante. Perdón, discúlpeme, doctor, que estaba contestando algunas preguntas de las personas y hago una aclaración. Las personas que están diciendo cómo pueden obtener el donador de cisteína tienen que comunicarse con la persona que los invitó a esta conferencia. Yo terminamos esta conferencia. Le agradezco al doctor Jimmy Guma y a usted, doctor Sholko. Okay. The people that is asking about can you obtain the cisteine donation precursor of glutathione, they have to talk with the people that invite them to this conference. Yep. Dr. Jimmy, as always, I learn a little more and more and more, and sooner or later, I will get near your level. No. I absolutely loved your slides and I loved the studies that you pulled out. I learned from you too. Thank you. Thanks very much to everybody. Muchas gracias por estar acá y por favor, háganlo viral. Un abrazo para todos. Gracias, Klaus, doctor Sholko. Cerramos, doctor Sholko. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.